Hola, ovejas viajeras, estamos listos para disfrutar del eclipse aquí en Bahía de Bandera. Se dijeron tantas cosas que pues yo por si sí o por si no me puse una gorra para cubrir mi cabeza. El eclipse solar fue visible en México y es un eclipse total de sol. Las regiones donde el evento astronómico alcanzó fase total y obscurecimiento fueron Monclova y Piedras Negras, Mazatlán y zonas mexicanas en donde amaneció dos veces, este día 8 de abril del 2024. Este eclipse fue tan importante porque, de acuerdo con la NASA, en todo el planeta habrá alrededor de 50 eclipses de 2024 a 2050, y de los cuales algunos van a sombrear zonas oceánicas y muy pocos llegarán a ser visibles en México. Aquí en Bahía de Banderas fue 85% visible, y esto fue lo que grabé con una careta de soldador que me facilitaron, y así es como se ve. Al principio se ve sin la careta y ahorita ya con la careta. Ahora vamos a verlo desde la ventanilla de un avión. Así fue como fue visto y grabado, y gracias a esta grabación podemos nosotros verlo. Disfrútenlo. Como les comentaba, no se oscureció 100%, pero vean la diferencia. Esto fue antes del eclipse aquí en Bahía de Banderas, desde mi casa, que es la de ustedes. Hice esta grabación solo para que se viera la diferencia antes y en el punto más oscuro del eclipse. Sí hubo un cambio en este momento. Aquí muchos de los pajaritos que viven ahí los vi acercarse a este árbol para dormirse ya. Aquí es Playa Novillero, aquí en Nayarit. No, todavía no puedo. Estamos ya casi a oscuras. Playa El Novillero 2024. Qué emocionante. Un fenómeno espectacular. Solo queda un cachito. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahí. Ahí está. Miren, miren las erupciones solares, no manches. Sí. Una, dos, tres. Sí son. Todo es la corona. ¡Wow! Mira, Sofi, ahí todavía puedes ver.
Ahorita ya que se... ¡Ah, ya viene la luz! Allá ya viene, mira. Allá viene ya toda la luz. ¡Wow! ¡Mire! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡El anillo! Ahí está. El anillo. Ya no veas. Pónganse filtro aquí todos. ¡Ya no lo veo! Sí, ya viene saliendo la luna, pero ahí te va a lastimar si lo ves. Ahorita ya no hay que ver para arriba. Ya. Sí, sí. Ahorita ya no hay que ver. Mira. No, sí. Ya sé. Pero se sintió hasta frescocito. No lo perdiste, sí. Se fue. Mira, ahora ya se fue todo de lo oscuro ya. Sí. Ponerte los lentes. Del sol. Ya, todos lentes. ¿No? Aquí es el Mazatlán. Ahora quiero invitarlos a disfrutar de este que fue una captación de un resumen de 3 horas, que fue el eclipse comprimidas en unos instantes de 97 segundos. Este video fue grabado usando un telescopio para poderlo disfrutar en SeaStar S50, con el cual se pudo observar, y este fue grabado en Mazatlán, que fue el punto donde se oscureció más y duró 4 minutos la oscuridad total. Aquí es en Mazatlán, Sinaloa, donde se pudo observar el 100% de oscuridad. 4 minutos, sí. 4 minutos de estar de las 12 del mediodía, imagínense, a llegar a un punto de así de oscurecerse. Este fenómeno que ocurrirá de nuevo hasta dentro de 28 años. Por eso vale la pena dejarlo aquí. El eclipse solar al 100%. Vale la pena disfrutarlo con ustedes. Y que lo vean también. Como pueden ver, ovejas viajeras, en todo México, bueno, casi en todo el territorio mexicano pudo ser visible el eclipse en algunas partes como Mazatlán, que la NASA lo nombró el mejor lugar para ver y disfrutar de este eclipse, como aquí en Nayarit, que fue 85%, y Puerto Vallarta, y Monclova, Coahuila, también fue uno de los mejores lugares. Y quiero que disfruten de esto, que es el resumen del eclipse, 3 horas,
puestas en solo 3 minutos. Para que se den una idea, esto fue grabado desde Mazatlán por un telescopio con su respectivo filtro. Estas son las cosas que a mí me encantan compartir con ustedes y he pedido algunos videos de personas y amigos que fueron a esos lugares. Yo estuve aquí en Nayarit, en Bahía de Banderas exactamente, y lo grabé, pero también estuve recabando información para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este fenómeno no se volverá a repetir hasta de 28 años para que pueda ser visible aquí en México. Y pues si nos estás viendo desde otro país, qué maravilla que puedas disfrutar por medio de un video esto. Y ya por último, algunas fotografías, como se puede apreciar también. De estas fueron tomadas con una mascarilla de una persona que se dedica a la soldadura, y así es como tú lo ves y salvas tus ojitos, que no causan daño a la retina y que puedes verlas así, de esta manera. Espero que hayas disfrutado, no olvides dar like y suscribirte, es gratis. Este fue el recorrido del... ¡Oh! El siguiente fenómeno que fue es el meteoro El Diablo, que pasó también cuando estaba pasando el eclipse. Vean qué maravilla, qué belleza, también se alinearon los planetas. Y esta es la foto que la NASA tomó, donde se ve México totalmente oscuras. Es maravilloso, ¿verdad? Y ya por último les comparto esta foto de alta resolución del eclipse que capturó la NASA. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.